Buenas noches, ya estamos en la tercera y última emisión de este martes de Correo al Punto. Yo soy Edith Rábago, le agradezco por conectarse con nosotros, por hacernos llegar sus comentarios a través de estas transmisiones en vivo. Doy lectura a cada uno de ellos y lo invito a que lo siga haciendo y también a que participe en nuestro espacio de denuncia ciudadana al número de WhatsApp 473-119-6696, en donde Correo está al pendiente de la ciudadanía. ¿Qué ha pasado en el mundo de la información? Vamos con las noticias al punto. En Yuriria, un motociclista fue asesinado mientras circulaba por la calle Tepeyac en la colonia Guadalupana. El hecho se registró a las 2:40 de la tarde. Elementos de seguridad pública y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para confirmar el fallecimiento y acordonar la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado. Este martes, autoridades municipales, jurisdicción sanitaria y representantes de 15 grupos de comerciantes de Celaya determinaron que no habrá tradicional venta de juguetes previa a la visita de los Reyes Magos. La alcaldesa Elvira Paniagua encabezó el diálogo que inconformó a los vendedores, puesto que en su momento sí se les autorizó la Feria del Alfeñique. Sin embargo, las restricciones del semáforo rojo impiden que se lleve a cabo el evento. Aunque varios bares capitalinos se encuentran al borde de la quiebra, no podrán abrir la noche de Año Nuevo. Así lo anunció el director de Fiscalización y Control, Gustavo Buc, en reunión con los miembros de la Asociación de Bares y Cantinas. Buc aclaró que sí podrán operar los restaurantes con licencia y que se buscará de qué manera apoyar al gremio. Si algún propietario viola las reglas, pagará hasta 12,000 pesos de multa. Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública de Chile, confirmó que la nueva cepa del COVID-19, originada en Reino Unido, llegó a su país. Detalló que el primer caso es una mujer que llegó en un vuelo proveniente de Madrid y que estuvo una semana en Londres visitando a sus familiares. La paciente se encuentra en un hospital donde se vigila su evolución. Hace unos días se detectaron los primeros casos de la variante en Canadá. Quédese conectado el resto de la noche con nosotros a través de redes sociales. Estamos en todas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y nos encuentra como Periódico Correo. Mañana, a primera hora, no se olvide de adquirir su edición impresa de Periódico Correo. Cuídese mucho, por favor, que tenga una excelente noche y ya lo sabe, por respeto y por salud, usa cubrebocas.